¿Qué onda, muchachos? Hoy me van a acompañar al Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro porque hay un evento. Es un evento de cosplayer y de coleccionables. Dicen que está muy bueno. Hay grandes figuras, pero sobre todo grandes juguetes y coleccionables. Así es que acompáñenme a esta nueva aventura. Vamos a ver qué compramos y vamos a ver qué encontramos. A darle, señores, con toda la actitud. Vamos a comenzar con la cacería. Por acá hay figuras de X-Men. Ese juego de Gobbles and Ghosts está padrísimo. Hay muchas cosas vintage por acá. Estos eran unos juegazos de Genesis. Este es el precio, ¿verdad? Buenos días, no te saludé, perdóname. Hola, buenos días. 550. Ah, miren. Este Robocop es el que dispara salvas. Creo que sí. Mira, dice rata, ta, 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 ta. Pues yo creo que sí. 900 pesos. Mira, me gustó porque tiene cosas interesantes. De Rosita Fresita, 1200. Esta es la vintage, ¿verdad? Sí, todo. 100 pesos. No están bien baratas. 150. Genéricos. La Barbie clásica. 1800. Miren, tiene muchas figuras interesantes. Acá está Avril O'Neil de las Tortugas Ninja. Tan preciosas. Y los motorratones de Marte, también bien bonitos. Tesoros de la historia. Tesoros de la historia. Está aquí en Querétaro. Está en Paseo, esquina casi universidad. Casi ¿Es una tienda de coleccionismo? Sí, es una. Es, hay, o sea, puedes encontrar de cualquier cosa, desde cosas mexicanas, vintage, de todo. Hay de todo. Todo lo que tenga que ver con la cultura pop, ahí lo tenemos. Entonces, es atendida personalmente por Luis Villagómez. Entonces, la tienda, el local no está abierto al público. Tienes que contactarnos ya sea por cualquiera de las redes, que todas son las mismas, Tesoros de la Historia. Y para sacar cita. Ya Luis te atiende personalmente y ya te agenda cita para que puedas visitar la tienda. Está padrísimo porque vean, tiene puras cosas viejitas. Sí, o sea, tiene, no hay, hay, o sea, yo que trabajo ahí me he tocado con cosas que ni me acordaba que existían. O me he topado con cosas que ni sabía que existían. Te lo juro. No, sí, sí te creo, ¿no? Sí te creo. Es que es muy común, luego vas guardando y guardando y no sabes que existe eso. Sobre todo en cosas que todo lo que tenemos exhibido son como que cosas de producción, pero tiene mucho bootleg y hay un buen de bootleg que decías ahí. Por ejemplo, hay unos que traen el cuerpo de He-Man y traen la cara del monstruo verde de Lili Ledi. De Hulk, ¿no? Por ejemplo. No, el que se estiraba. Ah, ya sé cuál. ¿Ya sabes cuál? Yo eso en mi vida los había visto. De Jalea, ¿no? Sí. Sí. Y cosillas así que salen que de repente te acuerdas, dices. Ni me acordaba que existían o no sabía que existían. Supongo que es poquito de lo que tienen por allá, ¿no? Sí, muy, muy de hecho, tan solo de Rosita Fresita, que es lo que estaban preguntando ahorita, tenemos una vitrina llena, completa. Y es que aparte está padrísimo, vean esto. Sí. Y la verdad que 1200 pesos se me hace muy buen precio, no se me hace caro para tener tantos años. No, pues está genial y vamos a ir a visitarlos y ahí le hacemos un videito. Sí, cuando gusten, Teo, ahí en cualquiera de las redes estamos así como Tesoros de la Historia y ahí mandas mensajito para agendar la cita y ya Luis es el que te estará atendiendo para atenderte personalmente. Excelente, pues búsquenlos como Tesoros de la Historia. Este tipo de eventos, señores, son nostálgicos. ¿Por qué? Porque puedes encontrar cosas muy interesantes y muy bonitas. Obviamente, como siempre les digo, la cosa es buscarle. Hola, ¿cómo están? Hola. Fallas técnicas, espere por favor. Somos de Guadalajara. Y ahí estoy vintage. Véanos en los en vivos de 8:30 a 12 de la noche. Y pues.
los sábados y pues les regalamos por el hecho de estar ahí y compartir todo lo que es vital. Para pasar bien el rato. Muy, muy bien. Oigan, platíquenme, ¿ustedes son una familia? Así es. ¿Se dedican a todo lo que es el coleccionismo, vender, todo ese rollo? Así es. Ah, muy bien. ¿Tú eres la hija? Sí, hija. Él es mi esposo. Se le ve, miren, señor, acá, guapo. Guapo. Mi hermano y mi otro hermano. De hecho, todo esto empezó por unos juguetes que queríamos volver a retomar cuando éramos chicos. Y pues bueno, de ahí nació, ¿no? Por eso se llama Yeye Toys, porque a mi sobrino, que es hijo de mi hermano, le empezamos a conseguir, pues obviamente, juguetes que eran vintage. Okay. Y le empezamos a inculcar, a él le gustan mucho las tortugas ninja, por eso es nuestro logo. Y entonces de ahí empezó todo, ¿no? Entonces las remembranzas y todas esas cosas que nos hacen volver a revivir, pues muchas emociones. Los momentos felices de la vida, yo les digo que son los momentos felices de la vida cuando podíamos jugar y divertirnos, ¿no? Así es. Oigan, pues vamos a ver qué tienen, ¿podemos pasar a ver? Claro, vamos a ver qué tienen por acá. De todo, tarjetas, tenemos Star Wars, Thundercats, tenemos Motu, Mazinger, Blockbuster. Hay algunas que están certificadas y calificadas. Wow. Tenemos, por ejemplo, hay diferencias entre unas que son mexicanas y otras que son, por ejemplo, Kenner, Lili Ledy. Claro. Y pues obviamente tenemos para todos los gustos. Sí, tenemos, por ejemplo, si te fijas, allá hay de otros tipos, naves, pues completas, como es el Castillo de Grayskull, la Estrella de la Muerte de Star Wars, y todas las, diferentes variedades de lo que es el coleccionismo de juguetes vintage. Por acá tienen figuras de los supersónicos. Y muchas figuras de Star Wars. Muchas, muchas figuras de Star Wars. Miren, Shark Tank. No, Shark Tank son los tiburones de ahorita. Estos tiburones vintage que también estaban padrísimos. Por acá está Bebop. Todo lo de Tortugas Ninja, que ahorita está muy, muy buscado. Y obviamente muy cotizado. Pues aquí también lo tienen. Acá están los Pica Piedra. Chequen nada más, qué chulada, muy, muy bonito. Me encanta la actitud que tienen. Tienen una actitud muy padre, muy chida. Y eso es lo que importa a veces en la vida, tener muy buena actitud. Vean este Transformers, me encantó. Ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta, porque obviamente nos vamos a llevar varias cosas para la colección. Miren nada más estos Mazinger, Están preciosos, muy, muy bonitos. ¿Ese en cuánto lo traes, viejo? 3,500. 3,500. Este tiene articulaciones hasta en los dedos. Tiene luces en lo que es en el pecho, en la parte de los cohetes y también en lo que es en los ojitos del mosquito. ¡Wow! Son las articulaciones. Tiene articulaciones en todas partes. Y esta figura lo que tiene es que es impactado. Por ejemplo, no, está padrísimo. En esta parte, quitan los que vienen en la pechera. Y hay otra figura de estas que es así oscura, con el pecho dorado. Y también tiene esto y una base para los pies. O sea, hay dos versiones. Ese Mazinger no tiene abuela, está impresionante. Voy a juntar una lana porque esa es mi siguiente compra. Y vean, está completo. Tiene las alas, luces y todo está espectacular. Chulada de pieza. Me encanta la buena actitud que tienen. La verdad es que le echan muchas ganas y eso es lo más importante. Por este lado, miren, Silver House. Princess Force. Uy, ¿se acuerdan de Beerman? No manches, ¿cómo se llamaba esta serie? No me acuerdo, pero era buenísima. Dinamita. Oye, platícanos, ¿cuál es su fuerte? ¿Qué es lo que más venden? Empezamos con lo que es Tortugas y Motu, pero ahorita ya hemos ido avanzando lo que es más lo que es Silverhawks, Street Sharks. Por ejemplo, de aquel lado tenemos los Street Sharks, el Santo Grial, que es el Mega Ripster. Ese de ahí en medio de los peluches es el Mega Ripster. Ese fue un mail away que hubo en Estados Unidos. Ese Ripster solamente lo conseguías por medio de paquetería y ahorita es uno de los más difíciles de conseguir. Ese ronda ahorita entre los 50,000 pesos.
Ya si lo consigues sellado, pues ya está más elevado. ¿Y eso lo traes a la venta? Sí, sí, eso está a la venta. Mira, de aquel lado tenemos los Ectoglows de los Ghostbusters, que fueron de las últimas ediciones. Abajo los Silverhawks Vintage en blister. También tenemos de este lado Bravestar, también todo cerrado, algunos abiertos. Por eso les digo, señores, que este negocio, este hobby es en familia. Y lo pueden hacer, imagínense, aquí los chavos están trabajando, sacando pues una lanita y sobre todo divirtiéndose, que es lo más importante. Ahí les voy a dejar sus redes sociales, se llama Muñeca. Y tienen muchos juguetes de colección. Ah, nada más, qué chulada. A mí me encantó este monstruo, véanlo, nada más, está precioso. Y sobre todo que tienen cosas muy vintage, que eso es lo más padre. Cosas que en un momento te pueden llegar a transportar a tu infancia. Muy, muy bonito. Bueno, señores, como en todos los eventos, pues todo el mundo está festejando. Es un evento para festejar. Miren, aquí está toda la onda cosplayer, ¿no? Las figuras japonesas para toda la banda que coleccionan. Como saben, yo no le entro a eso, pero hay mucha banda que sí lo hace, ¿no? Miren, ropa vintage también. Está padre, ¿no? Este tipo de playeras están padrísimas. Muy, muy bonitas. Las playeras están muy bien diseñadas. Y muy bonitas para toda la banda que colecciona o que le gusta vestirse así de la onda anime, pues están todas estas. La de Mario está padrísima también. ¿Cuánto cuestan las playeras? De 150 playera económica como este tipo, ¿ah? O 250 toda la de marca. Manejamos 4 marcas diferentes. La de Mario, por ejemplo. Ajá. Miren, lo que está diciendo es que tiene esta y tiene la de Peach. ¿Y una playera así cuánto cuesta? 250. 250, pero también tenemos precio de mayoreo. A partir de 5 piezas. Excelente. Pues miren, si alguien las quiere, están bien bonitas, están bien diseñadas, preciosas. A partir de 5 piezas, precio de mayoreo. Se llama Jimeno Shop. Ya nada más, el Halcón Milenario. Por acá está Chubaquita. Bien, el Doctor Octopus. ¿Recordarán que encontramos uno así hace poco en el tianguis? Estaba genial. Monstruos de 3 cabezas. Uy, esta serie de cazafantasmas de Filmation, cómo me gustaba, ¿eh? Está padrísima. Cazafantasmas. Wow, muchas cosas bien interesantes y bien viejitas. El Mago de Oz. No inventen, qué chido. Este compa se me hace conocido, si alguien lo ubica, por favor déjalo aquí en los comentarios. Tienen un montón de juguetes coleccionables y obviamente al alcance de todos. Super ratón, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Ahí nada más, ese sí es bien vintachón y lo tienen aquí aparte, obviamente porque vale una lana. Se le prenden los ojos, está bien bonito. Pues miren, ellos son Legión 501 y obviamente hacen un cosplayer de Star Wars. Nada más, una buena personificación. Están muy padres sus cosplayers. Perdónenme, pero soy muy nuevo en esto. Y miren nada más todo lo que tienen por acá, Están increíbles. Por acá también se están personificando. Y tienen todo lo de Star Wars. Bueno, por aquí hay un área de cosplayer. Por acá están todas las cosplayers invitadas. Mochi-chan, que anda por ahí, anda viendo el celular. ¿Y aquí cómo funciona? Tú les puedes comprar fotos y así es como ellas reciben ingresos, ¿no? Y acá está Yunamako, que no ha llegado también. No sé si no haya llegado, yo no lo estoy diciendo, porque está la mesa vacía. Pero bueno, como les digo, ellas son cosplayer que se personifican y pues les puedes comprar sus fotos. Así que nada más estas figuras, muchachos, de Star Wars. Están padrísimas. Y tienen muchísimas. No son como normales, son diferentes. No sé, pero se ven muy padres. Muy, muy padres. Por acá hay más. Y obviamente no pueden faltar los Hot Wheels. Vean nada más qué chulada de Hot Wheels. También son de Star Wars. Fíjense que aquí tienen todo lo relacionado como Star Wars. Desde Hot Wheels, figuras. Y obviamente todo lo nuevo, ¿no? Las reediciones. Como este castillo de Grayskull. Que vean nada más qué bonito está. Muy, muy padre. Por acá hay más de He-Man. Por acá hay más, miren, todo lo de Mega Construct que acaba de salir. Este castillo no se vendió tanto, pero creo que para los fanáticos puede ser muy, muy bonito. Acá tienen más, ellos se llaman Alfie Toys.
Miren, el evento ya va aprendiendo, ya va llegando mucha gente, mucha banda. Miren nada más, de Transformers. Al final del video yo les voy a decir qué fue lo que compré, porque pues obviamente nos vamos a llevar varias cosas de por acá. Mucha banda comprando, mucha banda comprando. Miren, J. Joe, Star Wars, Legends. Wow, qué padre, tienen muchas cosas. Miren, por acá mi compa ya se lleva varias cosillas. Va la mochila llena. Y también las bolsas de por acá. Pero nada más, qué chulada. Oye, como les dije, ya va llegando mucha banda. Y hay muchas cosas para todos los bolsillos. Mucha banda piensa que esto puede ser caro, pero no es así. Nada más hay que buscarle bien. Y hay juguetes, como pueden darse cuenta, desde 200 pesos, miren. 100 pesitos por acá. Liga de la Justicia, los Animaniacs. ¿Se acuerdan de los Animaniacs? Eran una joya. Por acá está Yako. Este cuesta 2,000 pesitos. Una edición especial también. Que este pato estaba increíble. Wow, miren todo lo que tienen por acá. Colossus, la Liga de la Justicia. Este Superman era bizarro, ¿no? Si no me equivoco. Qué chulada, Barman. Lo que me encantó de este stand es el de Calabozos y Dragones. De nada más, qué bonito está. Esta es una figura, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estas son figuras? Sí, es el paquete completo. Qué buena serie, Calabozos y Dragones, ¿te acuerdas? Calabozos y Dragones. No me tocaron a mí. ¿No te tocaron? Ya me dijo viejo. ¿Cuánto cuesta? Está en 2,000, el paquetito 2,000 pesos. Es completo, son las tres piezas. Wow, está padrísimo. Miren, acá también hay figuras de Frankenstein, Halloween. Ah, qué bonito. ¿Cuáles son tus redes sociales, viejo? No trajimos propaganda, pero nuestra red social nada más tenemos Facebook. Es KX Toys MX, estamos ubicados en la ciudad de México. Ah, pues ahí está, miren. KX Toys MX en la CDMX. Tienen de Messenger Z y por acá tienen a Bowser. Muy padre. Y set de Michael Machines. Uy, miren nada más. Bien buscado, ¿eh? Chequen nada más, bien buscadote. Oye, ¿haces envíos y toda la onda? Es correcto, sí, sin ningún tema. Perfecto, muchachos, pues si los quieren comprar, o si lo quieren comprar, mejor dicho, búsquenlos aquí, porque ellos no los pueden comprar. Búsquenlos aquí como KX Toy MX. Tienen lo mejor allá en la CDMX. Miren este tanque felino. ¡Wow! De verdad que tienen gran gama de coleccionables y juguetes de colección. Y para todos los bolsillos. Por eso les digo, chavos, que se pongan atentos a todos estos eventos. Este es en la ciudad de Querétaro. Miren los depredadores. Qué bonitos están. Y son de NECA los que yo ando coleccionando. Figuras de Flash, del multiverso. ¿Qué opinan de la película? ¿Les gustó? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y Funkos. ¿Cómo están, muchachos? Oigan, qué bien caracterizados. Qué padre. Son esposos, amigos, hermanos. Esposos. Muy bien. Ven una pareja feliz. Sí, claro. Oigan, ¿ustedes se especializan en Funkos, figuras? Sí, lo que son los Funkos, lo que son las figuras, por ejemplo, de NECA, los de McFarlane. También tenemos llaveritos. Realmente está ampliándose la tienda de coleccionables. Wow. Estamos ubicados en Plaza de las Américas, enfrente de Cinépolis. Se llama Funkitoy. Oigan, y tienen buenas cositas. Como les dije, los de NECA no son tan fáciles de conseguir, y menos aquí en Querétaro. Ya tienen varios. Yo estoy buscando al Doc de Martin, de Volver al Futuro. ¿No lo tienes? Los tuvimos, pero ya se vendieron. No, es que de verdad se va volando todo. Por eso los invitamos siempre a que escaneen el QR. Para que sean las preventas siempre que estén ahí, ¿no? Checando. Porque, por ejemplo, ayer sacó una preventa Funkitoy, que es el paquete de los 6 Batmans de las películas, pero ya. Se fue. Sí, ya voló, como 100 lo pidieron. ¿Sí? Y tú los puedes conseguir antes que nadie. Sí, claro. Eso es todo, chavos. Así me gusta, que miren que sí se puede. Sí, claro. Para eso, por favor, síganos en nuestras redes para que estén al pendiente de todo lo que viene siendo las preventas y así que no se queden sin sus colecciones, ¿no? Sin sus figuras que les gustan. Excelente, hermano. Pues yo te voy a comenzar a seguir y te voy a encargar, a ver si luego te sale, al Doc, que es el que me falta de NECA, de Volver al Futuro, ¿va? Perfecto, muchachos. Pues síganos en sus redes sociales. Miren, tienen muchas cosas muy padres y su dirección va a aparecer aquí abajito. Miren, por acá hay más figuras, obviamente, de Star Wars. ¿Qué tal este compa, eh? ¿Qué tal este compa? No me refiero a usted, jefe, me refiero a este de acá. Dice, ¿cuál? ¿Yo qué hice? Ya nada más, qué chulada, ¿eh? Aquí tienen cosas de horror, de miedo. Puras cosillas de miedo. Vean nada más qué chulada. Vean esto, ¿eh? Horrorosamente bonito.
Está precioso. De Aliens. Y por acá está el... No manchen, el de Terminator 3. Híjole, puro juguete padre. Quiero todo. ¿Cómo le hago para tenerlo todo? Está padrísimo. ¿Cuánto cuesta el Terminator? Buenas tardes. Ay, se fue el jefe. No se preocupe, si no ahorita regresamos. No hay prisa. No dejó, ¿verdad? Bueno, cuando no dejan precios gratis, ¿eh? No es cierto. Es decir, ¿para qué se va? Es el negocio del jefe. No, muchas gracias, ahorita regreso, no se preocupe. Toda la banda que le gusta este tipo de juguete que está rarito, bueno, no rarito, está como de terror, de miedo, pues aquí los pueden conseguir. Vamos a seguirle recorriendo todos los pasillos de este evento que está genial. Muy buenas cosas. Miren, por allá hay más de tortugas ninjas. Las tortugas ninja son como que el juguete de moda ahorita. Nada más. Por acá hay más. Tupac. Anthony Davis. Indiana Jones. Tun, turun, tun. Ah, es ok. Muchas figuras de colección muy buenas y para todos los bolsillos. Estas figuras de los magníficos, ¿a poco no están increíbles? Miren, Atin. Muy, muy bonitas. Y también está de los verdaderos cazafantasmas. Barbie, que está ahorita muy de moda. Híjole, tiene muchas cosas bien interesantes. MG Toy se llaman. Robotech. ¿Se acuerdan de Robotech? Que se llamaba realmente Macros. Miren qué chulada, qué chulada. Mucho juguete de colección y muy bonito. Miren, por aquí hay una espada que está impresionante. Esta es la espada que todos quisiéramos tener. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Ya a la 1:00 p.m, se me fue rápido el tiempo. Qué bonita. ¿Esa cuánto cuesta? La espada de... ¿La espada del augurio? Sí. Está en 3,000 pesos y la versión de la daga está en 900 pesos. Híjole, es que lo ideal es llevarte las dos, ¿no? Perdón, con una convocas y con esta es con la que ves el peligro. O sea, es necesario que lleves ambas. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. No está común ver este tipo de espadas y contigo las pueden encontrar. Entonces, que te busquen en los eventos. Sí, claro. Y ahí seguramente está padrísima. Como les digo, muchachos, hay que buscarle. Yo al final del día me voy a poner como que muy selectivo, me voy a llevar algo de aquí, pero ahorita la espada no, sí me gusta, pero prefiero un juguete. Entonces yo creo que me voy a llevar el Messenger, no lo sé. ¿Qué se llevarían ustedes? Déjenmelo aquí bajito en los comentarios. Y miren, chicos, por acá hay figuras genéricas, muy, muy bonitas. X-Men, por supuesto, Messenger Z. Ellos son Tokyo Planet. Miren, acá hay de 4x3. Para que no digan que no les alcanza y de todos los precios, 4x3. También piezas muy bonitas. Están en 100 pesitos, nada más, nada menos. ¿Cómo estás, hermano? Gusto de verte otra vez. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Excelente, estamos viendo tus figuras. A ver. Ahora sí nos trajimos todo lo mismo que llevamos a Ceremonia, pero... Sí, es lo que veo, que tienes un chorro de cosas. Y nada más el monstruo de la laguna. Están ahorita en liquidación en 400 pesos. 400 varitos nada más. Hay mucha banda que busca estos, pero desesperadamente. Están bien bonitos. Miren, esto yo también, ese se parece a mí. 400 pesitos. El reptil también. Para toda la banda que anda diciendo que existen los reptilianos, también hay piezas muy interesantes. De todo un poco. Muy coleccionables las esferas del dragón, cómo no. ¡Wow! ¡Qué chulada de juguetes! Godzilla por allá. No, pues tienes de todo, hermano. Estas figuras son muy, muy buscadas. Hay mucha gente que las quiere tener. Y es porque están bien diseñadas, están bien bonitas. Vean nada más el diseño que tienen. Están preciosas. Chequen las de Dragon Ball también, bien, bien bonitas. Y les digo que hay piezas al alcance de todos los bolsillos. Aquí nada más es que ustedes le busquen y de seguro van a encontrar alguna pieza que se adapta a su presupuesto. Sailor Moon, ¿se acuerdan? ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenas caricaturas! No, hombre, aquí tienen de todo. Este Goku está impresionante. Vean la parte de atrás. Vean la parte del costado. Está bien, bien bonito. Chequen estas figuras. Están bien padres, ¿eh? Vean qué chulada de Transformers. Estos son los que me gustan. Últimamente me están gustando mucho los Decepticon. Ya tengo una colección, digamos que medianita, de Transformers. Pero me gusta que se transformen, que sean robots como tal. Por acá hay más. Miren, 2,800 pesos. Vamos a ver si podemos verla. Wow, qué bonita está. Muy, muy padre. Funkos ediciones especiales también.
tortugas ninja, 650 de Super 7. Esas tortugas están a muy buen precio, no se me hacen caras y son muy buenas. Super 7 Leono, también de los Thundercats. Como les digo, hay para todos los bolsillos, nada más cosa de aventarse un clavado. Alien, 1000 pesillos, acá está otra vez Monstrón y por supuesto Spawn. Últimamente me he estado llevando varias figuras de Spawn. Oigan, platícanos en especial, ¿o en qué se especializan ustedes de los juguetes? Mira, realmente nosotros somos coleccionistas. ¿Ah? Y esta mesa la pusimos, nuestra página no es tanto como venta. Tenemos Caballeros del Zodíaco, de mi parte este lado de Rich, Caballeros del Zodíaco fuerte. Ahorita se acaban de ir una colección de Tiger Shark, que la verdad está bastante cotizada. Y esto que tenemos aquí realmente es como para compartir la colección. Tenemos piezas de Thundercats, tenemos algunos de Motu. Sacamos unos coches Scala que son Maisto. Tanque trae Funkos, trae algunas piezas de tortugas. La verdad, bastante variado, pero como coleccionista, yo Caballeros de Zodiaco, tengo algunas otras líneas que también, pero mi fuerte es Caballeros. Y pues tanque sí, tortugas, Star Wars. Se agarras parejo tú. Oye, está genial. Entonces, como tal, no son vendedores, son coleccionistas. Y ahorita están sacando un poco de la colección, que eso es válido, ¿no? A veces para comprar más porque se vuelve interminable. Correcto. Es espacio y ahora sí que recapitalizarte, pero principalmente espacio. Exactamente. Sí, que es el tema que todos tenemos, el espacio. No alcanza una casa para tener tanto. Miren, por allá tiene esa edición especial de Transformers que está precioso, muy muy bonito. Oye, Transformers, ¿en cuánto lo traes el de atrás? 1600. Wow, están preciosos. Bien, bien bonito. Eso es todo. Es la gana todo parejo siempre, ¿eh? Parejo. Lo que buscamos es también como de coleccionista a coleccionista. Pues no es como el afán de ganarle algo, sino pues nada más es como también compartir esa parte, ¿no? Ah, pues los felicito, muchachos. Síganos en sus redes sociales o en su red social a los buenos amigos que de verdad tienen muy buenas cosillas. Y sobre todo eso, que van a encontrar una buena opción de coleccionista a coleccionista. A mí me encantó ese Transformers, vean qué chulada. 1600 pesos. Y está el Centinela en 18 mil pesos, ¿eh? ¿Qué tal? Buena, buena pieza. Y miren, señores, ahorita está muy de moda Spider-Man. Chequen todas las figuras que hay. También está aquí Inspector Gadget. Qué bonito, ¿eh? Está medio visco. Pero me llamó la atención mucho las figuras de Remy. Nada más. Remy era una serie ya muy viejita. ¿Y cómo nos hizo llorar? Era una comedia en caricaturas. Estaba bien bonita la serie y aprendías mucho de la vida. Y por acá están los Supersónicos de Jetson. El Pato Lucas, ¿qué tal? Y Vox Bunny, ¿eh? Mi favorito, Willy Coyote. Este es mi favorito. Y obviamente The Flintstone. Wow, están increíbles. Aquí tienen figuras muy, muy bonitas. Muy, muy bonitas. Y de todos los precios. ¿Qué tal el cereal, eh? El cereal de Mario Bros, Bob Esponja. Es increíble todo lo que puedes llegar a coleccionar. Y ya lo vimos ahorita con Barbie. Puedes coleccionar lo que tú quieras, ¿no? Miren, acá están las chicas cosplayer. Miren, por acá está llevando a cabo una conferencia. Y están hablando de figuras vintage. Miren, aquí está toda la gente viendo. Ajá, pero escuchando la conferencia. Pero este es el 70 paquitos. Entonces, cuando tú podías comprar este, al mismo tiempo podías comprar el anterior. Este stand me gustó muchísimo porque tiene unas figuras impresionantes. Chequen nada más estos robots de Messenger. Y creo que son Voltron. Vean este Voltron. Está impresionante. Yo no pensé verlo. ¿De la capa? Sí, la capa. Ok. La bolsa, la Gucci. Okay. Sí, la Gucci. ¿Cuánto me dijiste?